Hello. Hello, good Hello, afternoon, hello. teacher. Oh, good afternoon. Good afternoon, guys. How are you? Fine, I'm thank you. fine, And you? Thank you. Fine. Very good, very, very, very good. Just, no, no tanto calor. Estaba haciendo más calor, pero ya no. Did it rain yesterday where you live? No, you didn't have a rain? No. No. Okay, so we have like an electric thing, but it was not that strong. I thought it was gonna be really big, like raining cats and dogs. ¿Saben el significado de raining cats and dogs? No? No. Hmm, interesting. Se los escribo aquí. It's raining cats and dogs. Literalmente no significa eso. Llovía. Literalmente significa está lloviendo perros y gatos. Sí. Right, but es un idiom. Eso se les conocen como idioms. Los idioms son como figuras, es una figura literaria como en español le llamaríamos dichos, maybe, que hacen que el lenguaje se escuche. Déjenme ver que me están mandando varios mensajes ahorita. Traía de todo, quiere decir, teacher, esa tormenta. Ya, yeah, está lloviendo súper fuerte. Ok, Dilia, gracias por dejarme saber. Y espero que todo esté bien, ¿verdad? I'm gonna finish. Ok, Joanna, thank you for letting me know. Yes, esos son dichos. O sea, son dichos que se utilizan para decir cosas más sin tener que decir, ah, está lloviendo fuerte, sino que aquí en El Salvador, ¿cómo le diríamos? Está lloviendo a cantarazos, right? Está lloviendo a cantarazos. For example, cuando decimos a caballo regalado no se le busca el lado, right? No se le busca el diente. What else? De ayúdenme a pensar en otro. Pan comido, right? Está pan comido. ¿Qué significa algo que es pan comido? Fácil. Que esté fácil. Easy. Y en English tenemos uno igual para ese. Para ese. No, pues yo quisiera dormirme, pero ahorita no puedo. Right, piece of cake. Eso es super easy. Like pan comido, piece of cake. So, yo les recomendaría que ustedes hablen de esta manera para la hora de como decir las cosas no se escuche tan mecánico como it's super easy. No, piece of cake, right? Y lo decimos mejor así, se escucha más natural el idioma, el lenguaje, ¿ok? So, vamos a pasar con la attendance, guys. Remember, todos, cámaras encendidas, nombre completo según Dewey. Josué, el nombre otra vez me parece incompleto. Ok, son cámaras encendidas. Josué, vamos a cambiar el nombre a Josué. Guys, solo recordarles una cosa. Yo no puedo conceder permisos porque ustedes no asistan a clase, ¿verdad? Sino que simplemente lo que sucede es que los minutos no cuentan. Claro, en la asistencia se pone ahí tal vez por tal y tal motivo, pero no, pues conceder permiso no es algo que yo pueda hacer, right? O sea, solo es como se puedo saber la justificación, pero más nada. Ok, let's go ahead then. So I'm gonna start. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here.
Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Okay. Tilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Thank you. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Good. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Good. José Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. Okay. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Excellent. Manuel Alonso Merino Flores Merino. Nope. Maylin Lili Moreira Acevedo. Creo que me dijo que no tenían luz. Okay. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here. ¿Quién dijo I'm here? Me. Pero también escuché a alguien, creo, alguien más. ¿Mónica? I don't know, teacher. I don't know. Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Ok, excellent. ¿Alguien se conectó en lo que estuve pasando la asistencia? Yo, teacher. Yes, teacher. A ver, me dicen nombres. Can Esmeralda Rivera. Yes, I'm here. Ok, y Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Ok. ¿Alguien más? Someone else? Nobody? Ok, excellent. Let's continue then. Okay, guys, what was the last topic we were talking about yesterday? What was yesterday's topic? Let's see if you remember. You're looking on your notebooks or you're not paying attention. What was yesterday's topic? Nobody remembers what was yesterday's topic. Verbs in present in past. Verbs in the simple past. In the simple past. So we have been working for a while now in the simple past. There are two kinds of verbs in the simple past. A ver si alguien me puede decir cuáles son esos kinds of verbs that we have in the simple past. Regulars and irregular verbs. Okay. ¿Cuáles son los regulars? A los que solo se les agrega ed. Ok, ¿y cuáles son los irregulars? Los que cambian completamente. Los que cambian completamente, ok. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios con los regulars y los irregulars y los que cambian su forma y cómo, pues, cómo hacer los negativos, cómo hacer las preguntas. Eso ya lo habíamos visto antes. Pero ahora vamos a verlo con los irregulars. Les comparto mi pantalla. La última vez les mostré. Déjenme un segundo. Voy a tomar una captura rapidito. So, 1, 2, 3. Excellent. So, I'm going to share my screen. La última vez les compartí esto. So, this one, right? Right there. So we have the verbs in the present and we have the verbs in the past. As you can see, the verbs change in estructura. Like you see it's be, también puede ser am, is, are in presente, was in, were in past. Become, became. Y yo les di todas las pronunciaciones, así que vamos a ver si nos recordamos, porque yo di todas las pronunciaciones. I remember. So, le voy a ir preguntando a las personas, and when I tell you your name, you're gonna say the present and the past.
the present and the past. And if you know the meaning in Spanish, you can say it, okay? So vamos a ver, vamos a ir con la práctica. Ana Rebeca. Become, became. ¿Y cuál es el significado? ¿Lo conoce? ¿No? No, se me olvidó. Okay. Siguiente. Ayúdeme, Jancy Beth. Jancy. Estoy. Ya no podía activar el micrófono. Ok. I'm sorry. Begin. Ok. Then we have the meaning. Do you know the meaning? Do you know the meaning, Jancy? Iniciar, comenzar. Yeah. Let's go now with Claudia Elizabeth. Came. Okay, and the meaning? Venir. Okay, venir en presente y como vino. Yeah, en pasar. Exactly, very good. Delmi. Do, did. And the meaning? Hacer, hizo. Hizo, right. Catherine. Is drink, drunk. And the meaning? I don't know, se me ha olvidado. Beber. Beber. Okay. Beber, no, beber. Beber. Yeah. Beber. Okay. Diana. Gracias. Eat, ate. And the meaning? Es comer. Excellent. Mayra? Find. Ese, ¿verdad? Yeah. Find, found. Found. And the meaning? Encontrar. Ok, very good. So, guys, thank you, Mayra. Vamos a dejar eso ahí. Les voy a decir todas las pronunciaciones y les voy a dar los significados, ok? Y vamos a ir a hacer una práctica. So, pongan atención porque solo lo voy a decir once. Just una vez. Be, was, were, significan ser y estar. Become, became. Convertirse en. Begin. Begun. Iniciar. Come. Came. Venir. Do. Did. Hacer. Drink. Drunk. Beber. Eat. Ate. Comer. Found. Encontrar. Give. Gave. Dar. Go. Went. Oh my God. Go, went. Ir.
Had. Tener. Know. New. Okay, again. Know. New. Conocer o saber. Learn. Learned. Aprender. ¿Cómo? ¿Cómo? Learn. Learned. Aprender. Live. 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 Left. Dejar o irse. Leave. Dejar, más como dejar. Make. Make. Made. Made. Hacer, pero como de elaborar, como de crear algo. Made. También pueden utilizar make cuando hacen comida. Make. Make food. I make pupusas. I make enchiladas. I don't know. Make. Say. Said. Decir. See. Saw. So, ver. Take. Took. ¿Se acuerdan que ayer me ayudaron con este verbo algunas personas? Took. Tomar. Pero no de tomar agua. O sea, solo nosotros en El Salvador decimos que tomar es tomar. Agarrar. Pero no. Take es like como yes. O take like. Tomar algo, como agarrar esto, tomar estos lapiceros, tomar algo. Take, took, como tomar una foto, take a picture. Think, y escuchen bien esta pronunciación. Thought. T-shirt, I don't see, think, abajo, down, the pictures. Okay. Ya falta uno ahí. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ahí. Y write, bueno, think and thought es pensar, ¿verdad? Write en wrote es escribir. Yes. Yes, teacher. Yes. Make, ¿se podría tomar como fabricar también? Yeah. Okay. Yes. Para algo que se elabora, se crea. Por eso también lo de la cocina es make. Okay. So, guys, vamos a ir a los breakout rooms. Y quiero que utilicen solo verbos irregulares, no regulares ahorita. Diana, dígame. Yo sabía que el say también se puede decir tell. Porque es de decir también. ¿El cuál? Tell. El say. Ajá, say y tell. Say and tell, yeah, it's similar. Hay unas pequeñísimas diferencias entre cada uno, pero, por ejemplo, cuando le digo, yo te estoy diciendo tal cosa, ahí decimos, I'm telling you, no decimos, I'm saying you. Say es más como un decir. She said that. Ella dijo eso. Sí, se parecen, pero no todos los casos se pueden utilizar. He de aprender a utilizarlos. Hay diferencias pequeñas. Okay. Voy a ver si puedo encontrar un video que explique eso. Y luego les digo. Pero yo creo que yo me lo aprendí. Like, I learned how to say it. Ok, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hacer una conversation, pero solo utilizando estos verbos así en
los irregulars. No vamos a utilizar regulars ahorita. Tal vez uno o dos, si se cruzan ahí porque no tiene sentido la oración, se dice de otra manera, pueden utilizarlo. Pero quiero que me utilicen por lo menos 5 irregulars. Escríbanlo porque después, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos me van a utilizar 5 irregulares en una oración. En una conversación. Right? Yes? Understood? Me van a ir a crear una conversación de cualquier cosa. I don't know. Anything. Solo la única persona que... Mercy, no sé si me puede confirmar si está en el trabajo, si puede trabajar aquí con nosotros o cómo. Dilia, a los que estén con Dilia. Dilia ahorita sí me acaba de pedir permiso para no va a tener la cámara encendida y no va a estar participando mucho. Tal vez en el chat si ella quiere, pero si no, entendamos ahí el por qué, ¿verdad? Déjame ver estos breakout rooms. ¿La conversación tiene que ser larga o corta? Pues que por lo menos cada una de las personas que esté en la breakout room tenga una participación, por lo menos. Bye. Ya, este no me gustó. You see. Déjenme ver otra vez. This is okay. Very good. Yes, let's go. Let's go, guys. Ya les envié las invitaciones. Vamos al breakout room, please.
to a party and I don't dance a lot, so I didn't dance. But yeah, I drank some beers because of that. And you asked me what did you do? ¿Ya están escribiendo la conversación? No. Yes. No. Tenemos que escribirla. Yes. 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 Oh. Yes. Oh, okay, no sabía que teníamos que escribirla. Creo que Dilia. Ajá, creo yo que está trabajando, algo así habían dicho. Sí, Dilia, Dilia es la que no puede en este momento. Guys, tienen que escribir la conversación. Yes. ¿La están escribiendo? Yes. Yes. Ah, okay, okay, excelente. No olviden entonces. Teacher, para. How were your previous classes? ¿Están escribiendo la conversación? Sí, por eso nos mira calladita. Ah, okay, bien. Perdón que me fui así de repente. Dígame, teacher, ¿qué? Que si vamos a escribirla en el chat, la conversación. No, que les quede a ustedes, que les quede para que me la puedan mostrar. Porque yo cada vez que entro, yo no puedo ver el chat de ustedes ahorita. Ok. Ok. Thank you. Plus, I in the... Están escribiendo la conversación, ¿verdad? Yes. No. Yes, me. Ok. Escríbala porque cuando lleguemos a la sala principal me van a decir esa conversation. Ok. Ok, good. I improved to all the stuff, teacher. Your what? Improve. Improve, mejorar? No. I makeup. Improvising. Improvise, okay. Yeah, improvise can be. No. You have to write it because there in the en la sala principal quiero escuchar la conversación que tenían acá, ¿ok? Ah. ¿Ok? Lo que pasa es que nos estamos. Ok. Okay. No.
Ya lo envió. Dice I ate at the party. At the party. I ate. ¿Pero qué comió? No, no decía, ¿o sí? No. No, solo dice la oración. I ate pizza, pongamos. La más común en la pizza. I ate pizza. Ok, otro. I draw. ¿Qué bebió? Otra persona que diga algo de beber. No, pero no es oraciones, tienen que haber preguntas, tienen que preguntar a la otra persona, así como antes de que Josué dijera que comió ¿qué pizza? Pasó comiendo, alguien tiene que decir y como ¿qué? Qué calladas están, chicas. Eso mismo ando viendo. Dándole los toques. Cabal. Ya terminaron, hay que practicarla. Si ya la terminaron, hay que practicarla. Ok. Oh. I think so. The last week, I was working in the elaboration of some piñatas that they commissioned me. I was watching TV. I began another to embroider a painter to live in order and an ID cleaner in my room. I went to my friend last Friday and we ate pizza and dry beer. I had a very nice conversation, then I went home. Drink. Drink. We ate no es pizza. Pasado. No. Drunk. I mean, perdón, drunk. Iba a corregir, era Friday. Friday. Last Friday is Friday. Yeah, Friday. Yo creo que en ese que puso de último Rebeca, quitaríamos el no, porque si está hablando de ahora, no puedo hablar. Encontré. Sería ahora. Ah, vaya. Ah, pues ahorita lo. No sé si alguien opina diferente. Solo, I found a very interesting topic in my classes. Mami, un gran paso. I received my class or pero para poder usar uno de los verbos ahí ya lo estoy diciendo I came I came ah, sí. I took my class I came oh. in my class y ahí creo que yesterday in sleep. Que ahí me dormí toda la tarde. Creo que significa así. Slept. I slept. Slept hasta I slept at the evening. Ok, and that's all. Solo eso hizo ayer. Sí, solo eso. De ahí en la noche.
remember. If you participate or if you, no sé si quieren poner sí, si participó en algún juego o puede ser si recuerda algo más de la fiesta. Ah, como digamos, tú recuerdas si fue, digamos, Elsie a la fiesta y ya Elsie puede responder. Ajá. No me diste, yo estuve. Ajá. Sí. Entonces, pero ¿cómo se pone eso? Did you remember? Did you finish? Finish. ¿Están listas para decirlo en la sala principal? Teacher, pensar, yeah. ¿Cómo se pronuncia pensar? ¿En pasado? ¿O en presente? Presente. Think. 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 Con la K al final, porque si no es como que dijera cosa. Think. 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 Oh. Thought. Thought. Ay, me va a costar. Thought. Thought. Ok, pero ya están listas para la sala principal, ¿yes? Yes. Okay. Yes. No sé si. So, ¿ya están listas para la sala principal? ¿Ya terminaron la conversación? Ah, sí, un minutito más, teacher. Ok, ok. Porque lo vamos a decir ahí en la sala principal. What did you do yesterday? Exacto, exacto. Ok, no, pues empecemos. Desde el... otra vez. Otra vez. Ajá, empecemos. Ok, 3, 2, 1. Hey, hello, Diana. How are you? All fine, and you? Ah, fine. I called it yesterday. What did you do yesterday? Yesterday, I went to the supermarket. I bought apples, milk, and meat. Oh, uh-huh. What are your friends? Ah, it's Anna and Claudia.
Hi, Claudia. Hi, Anna. Claudia. Hello, Diana. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Hi. Yesterday in a hospital. I went to the hospital. I was in the hospital yesterday. I was in the hospital yesterday. Y puede decir para, I was in the hospital. I was in the hospital. Hospital. Hospital yesterday, ayer. Yes. And I sleep all I slept. Afternoon. I slept. I slept. Uh-huh. Okay. Wow. Sería, hi. Hello again. Hi, why so quiet today? Everyone is really quiet today. Miren, tienen estas caras así. Y están súper así como que, o sea, ya caen, ¿cierto? Tanto que hablan todos entre todos. No, así no le entiendo a nadie. Es que jueves, teacher, es el mini viernes, viernes chiquito, right? Ok, excelente. ¿Cuál es eso de viernes chiquito, teacher? ¿Cómo? ¿Cuál es eso de viernes chiquito? El jueves. Es un antes viernes. Ok, guys. Descansar. Soy... Para los maestros nunca existe un descanso porque hasta el fin de semana se trabaja. So, guys, quiero felicitar a la sala 1 y a la sala 4. Porque siempre que llegué, bueno, la sala 4 una vez sí los encontré en silencio. Pero la sala 1, siempre que llegué, estaban hablando de algo. Hay excepciones, porque en la sala 1 no escuché hablar a ciertas personas. Ustedes saben quiénes son, yo no tengo que mencionar sus nombres. Pero los demás sí estaban working, trabajando. So, thank you very much for that. En la sala 1 teníamos a Claudia. Escuché bastante hablar a Claudia y a Katherine y Johanna, right? And then we had a little bit of Elsie y Josué, si no le escuché mucho ahí. Then en la sala 4, escuchaba un poco a Ricardo, a Claudia, a Diana, Ana y a Mercy si no la escuché. No sé si me puede decir Mercy si está en el trabajo, por favor, ahí en el chat para yo tener consideración de esto. Ok, guys, es very important, very, super, super important de que cuando yo vaya les escuche hablar. Aunque sea, estén, ¿y cómo le ponemos? Pero mire, yo, look, I don't know, doesn't matter. Why? ¿Por qué? Because, oh, Mercy me dijo que estaba en el chat con ustedes. Yes? ¿O no? Bueno, Mercy está en el chat, dice aquí, pero que puede estar aquí en el chat, ¿ok? Thank you, Mercy, for letting me know. Porque yo aquí hablo, I speak, pero el tiempo de ustedes de hablar, ¿en qué momento es? In the breakout rooms. Exactly. So you have to speak. Okay. It's not up to me. It's something you have to do.
So, yo necesito escuchar. Me recuerdo el módulo anterior. Si yo llegaba rapidito, estaban. Y en este módulo como que se me han bajado esas aguas. I don't know what's happening, but I don't like it. No me gusta cuando se baja ese ánimo, right? Recuerden, después de aquí, cuando salimos de la clase, ustedes se van a hablar en inglés allá al patio. O ahí en su trabajo se ponen a hablar en inglés cuando terminamos la clase. Honestamente, honestly. No. No. Entonces, ¿cuál es su momento para hablar? I don't know. This is the moment. Ok. Uy, miren. Mire, un gato. Fuera del tema. Ok, let's go, guys. Vamos a ir con las conversations. Vamos a empezar con el grupo. Voy a empezar con los grupos que no escuché hablar. Y después vamos a finalizar con los grupos que sí estaban participando. Let's start with number 2. Delmi, Tilly, aunque les escuché hablar, pero no mucho, porque si yo llegaba y les escuchaba así como que costaba que arrancáramos, y ya después cuando me veían era como que, no estamos hablando, right, like something like that, y ya se ponían a hablar. Pero bueno, vamos con Delmi, Dilia no se puede porque me dijo ya el motivo, Fátima en Yancy. ¿Quién más estaba con ustedes, guys? Iris. Iris, ya no sé, sí, creo que dijo que se le fue la luz, ¿verdad? Ok, ¿pero tienen su conversación ustedes? Yes. Ok, let's listen then. El escenario es todo suyo. The last week I was working on the reparation of some piñatas that they commissioned me. I was watching TV. I began another painter. I left to live an orphan. I did the cleaning my room. Only. Only that? Yes. That's it? That's it. Okay. Let's go with the sala 3. Andrea, Fátima, Mayra, Mónica. ¿Cuál Fátima sigue, Miss? Oh, no. Porque yo les pregunté, ¿era la de ustedes? ¿Esa fue la conversación, lo que dijo Delmi? ¿O faltaba que pasaran ustedes? Cada quien tuvo su conversación. Como me dijeron da City, yo me quedé así. Ok, bien, esperemos el otro entonces. Los otros todavía no. Entonces pasamos, hable usted ahora, Fátima, después vamos con Yancy. Okay. I went to my friend last Friday and we ate pizza and dry beer. I have a very nice conversation. Then I went home. Excellent. Yancy. I drank wine yesterday because I was very happy, and the last week, I'm sorry, no la hice, la verdad, no la había entendido. Es que ella hizo oraciones, no hizo la conversation. Okay, está bien. Ok, guys, está bien todo lo que hizo el grupo, no se preocupen, estamos practicando. Tal vez debí dar unas poco las instrucciones un poco más claras. Recuerden que es una conversation. En una conversation participan varias personas, ¿verdad? It's like speaking like that. Pero vamos a ir con el grupo number 3. Andrea, Fátima Emperatriz, Mayra Guadalupe, en Mónica Judith. Veamos cómo está su conversation. Y Andrea vuelve a ver la cámara como... Es que está bien cortito. Teacher, fíjese de que yo iba con ellas, pero me tuve que conectar en el teléfono porque ahorita se me arruinó la computadora, me está fallando bastante. Entonces, ahorita con ellas había empezado a hacer lo del diálogo, pero ya después ya no pude seguir porque me está fallando. Entonces, solo pasarían ellas porque... Yo no pude ayudar por eso mismo que me estaba fallando.
Okay, okay. Thank you for letting me know, Ana. Okay, aunque esté cortita, no importa. Just tell me. Okay. Este, ¿la digo solo yo toda o cada un pedacito cada quien? La conversación es para que todos participemos, ¿verdad? Okay, mi parte es, how were your previous class? It was excellent because we learned the simple past topic. And then, contéstenle. I don't know who's next. After the class where we watched a lot of it on YouTube and Netflix. Okay. Yo ya me perdí. Okay, guys. Y ahora ya entiendo porque cuando llegaba a los breakout rooms estábamos un poco quiet, ¿verdad? Porque estábamos pensando ahora. Cada vez que yo llegue a un breakout room, nunca tengan miedo de preguntarme, teacher, honestamente, a saber qué dijo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le explico, porque prefiero que me diga eso a mí, a que venga aquí y honestamente a saber qué hice, ¿verdad? Es mejor que me diga que no me entendió, ¿right? Es mejor. No se preocupen, no se preocupen porque tal vez yo no me di a entender mejor. Yo siempre me echo la culpa a mí, ¿ok? No son ustedes. Tal vez yo no me di a entender mejor y tendría que haberles mostrado un ejemplo de lo que yo quería. A veces es mejor un ejemplo, ver lo que la teacher quiere. Vamos a ver si las otras dos salas, si tienen un poco más o menos. Diana ya ratos me está diciendo que pase la 4, ya va a pasar la 4. Parece esta de Don Francisco, ¿se acuerdan de la 4 de Don Francisco? Right. Yes. Está fallando la señal. Ok, Elsie, gracias por mencionarme eso. Ok, vamos a ir con la sala 4 y no se preocupen, para nada. Lo que han hecho, no se preocupen que esté mal. Yo no me di a entender mejor, así que lo voy a explicar mejor para la próxima vez. Vamos a ver qué tiene la sala 4 y después vamos a ver qué tiene la sala 1. But don't worry, be happy. Jamaica tamarindo. Ok. Ok. Let me see. Are you ready, girls? Ready. Okay. 3, 2, 1. Let's go. Hi, Diana. How are you? Hi, Ricardo. I called yesterday. What do you do? Yesterday, I went to the supermarket and bought apples, milk, and meat. And you? Well, I cooked a pasta for my lunch, and I watched a movie with my family, and that's all, I think so. I present my friend. Who are your friends? Anna and Claudia. Claudia. Hi, I'm Claudia. Anna, what did you do yesterday? Hello, Diana. Hi. Hello, Diana. Hi. What did you do yesterday? Nice to meet you. Hi. Yesterday, I do too. The clan and start watch my song and talking the homework and doing the fun and be in English class and in the afternoon watch movie. Okay, great. And you, Claudia? What did you do yesterday? Hi, Diana. I was in hospital
and slept in the afternoon, in at night, put in chicken. Okay. Okay. That's great. Okay, guys. Nice to meet you. Bye. 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 Bye, girls. Bye. And that's all. Okay. Finish, okay. Finish. Okay, okay, okay. Excellent. Thank you very much. Solo un par de observaciones cuando dijeron, pero la conversación, bien. The conversation, good. I went to the supermarket. I went. Mencionaron ahí una palabra, homework. La palabra correcta es homework. Homework. La H en inglés suena como una J. Homework. Por eso cuando se ríen escriben A, como H, A, H, H, A, porque para ellos eso es ja, 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 ja. La ja, 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 ja de nosotros, para ellos es como que, no, según ellos, nosotros nos reímos, ay, 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 ay. Ellos piensan que así nos reímos porque escribimos J, 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 J. Y es de verdad, así piensan que nos reímos. Y la otra palabra que mencionaron ahí, que era cold, cold, cold. Like, I called, called. Okay? Be careful with that. Pero la conversation estuvo very good. Tuvieron sus tiempos, esperaron que el otro hablara y así participar entre todos, ¿verdad? Remember, that is a conversation. Como que yo estoy hablando y mira, ay, ¿cómo te fue? Bien, ya voy, no, no sé qué, no sé. Y so, como sería una conversation in Spanish, it's the same in English. Let's go with the group number one then. Claudia, Elsie. Elsie tiene problemas, dice, pero esperemos que pueda hacer lo más que se pueda. Claudia, Elsie, Joana, Josué, en Catherine. Okay. Teacher, first of all, we don't understand at the first, but you try, you tell us what we're gonna do, but our conversation is short, very, very short, because really short. Maybe short. Because we think a lot in Spanish and not in English, so it was very difficult to translate that. Yes. To English, so we choose like a topic. We choose that we're invited to a party. So we went. Okay. Okay. Don't worry. Don't worry. Ando bien comprensivo hoy. Ando bien happy. I don't know why. And so ustedes. And Josué had problems with her microphone. His microphone? Yes. Heard him. So maybe that's blinking. For that reason, he didn't participate a lot. Okay, let's do what we can with what we have. Yes, le escucho. Este, a mí me estaba viendo el internet y casi no le... No me... A ella. Bueno, ya lo noté. So, ok, hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Yes, el a veces lo virtual tiene sus limitaciones. Ok, the topic is a party. Okay. The party starts at 7 p.m. Did you eat in the party, Josué? Josué, tiene el micrófono apagado. Did you eat in the party, Josué? Mm-hmm. Is at the party. Okay. I ate pizza and drank. Did you eat the party, Catherine? I ate pizza and drank. Did you remember if someone else went to the party, Joanna? Yes, I remember that Elsie was at the party. So, Elsie, did you dance with someone? Elsie? Don't worry, don't worry. Elsie no está, ok. También sí, es que está fallando bastante la señal.
Ajá, maybe quedaba así congelada. Maybe it's because of the rain también. Yo creo que viene la época de la lluvia, so it's because of that too. Okay, that's okay, guys. Don't worry, don't worry. Be happy, breathe in, breathe out. Okay. Para la siguiente clase o para la siguiente actividad que tengamos que sea similar a esta, voy a ser como más específica y voy a brindarles un ejemplo. Pero no vayan a hacer lo que han hecho otros grupos que tengo, que cuando les brindo el ejemplo, hacen el mismo ejemplo que yo les di y le cambian nombres y palabritas. Teacher, aquí está nuestra conversation y yo, ¿por quién me toman? ¿Creen que yo no hice esa conversation ahorita? So, solo les voy a dar un ejemplo para que se guíen, ¿ok? Para que no vuelva a pasar lo mismo de hoy. No se preocupen por hoy. Oh my God, hoy ando, no sé. Like, la lluvia me pone de buen humor a mí. It's really good. So, don't worry. Vamos a practicar un poquito más de eso. De hecho, estoy oyendo un gatito ahí de fondo. ¿Quién tiene un gatito ahí? And then, vamos a hacer otras conversations un poco más explicado. Ya me mole así, ¿ok? Pero lo que eran los verbos en pasado, sí los escuché bastante. Nada más que escuché bastante pasado continuo. El pasado continuo es donde nosotros decimos I was eating, I was cleaning, I was... Soy, utilizamos mucho ese continuo del pasado. Vamos a modificar eso porque ahorita solo estamos viendo el simple. But that is okay. Okay, voy a pasar asistencia la segunda vez así un poco rapidito. So, activan sus cámaras y dicen, I'm here. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Espérenme un ratito. Si no están diciendo I'm here, micrófono apagado, porque si no se me descontrola. Ok, Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. Elsie. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. No, I'm here, teacher. Yulisa Maribel Alvarado. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Okay, I need to go to you. Yeah, we are leaving right now. So, okay. Solo voy a tomar la única, última picture. So, oh. Be ready there. One, two, and... Cámaras encendidas. One, two, three. Excellent, there we go. Okay, guys, okay. Para mañana explico mejor, lo prometo, fue mi culpa. Okay, I will see you tomorrow, guys. Okay. Bye, bye. Bye, teacher. Va a haber clase mañana. Oh, no, I'm sorry, el Monday. Mi cabeza. Okay, teacher. Bye. Bye. Bye.